el aguardiente. Todo arriba de la cola. Visitamos el cañaveral de don Olegario y le ayudamos a cosechar un poco de caña para preparar el piloncillo. Ahí nos platicó por qué sembró esta variedad de caña. ¿Por qué? Porque si yo ocupo una caña, hay una caña morada que florea bastante, es una caña muy dura y casi adelgaza mucho. En la primera cosecha sí está gruesita y alarga, pero en la tercera, cuarta ya se hace muy chiquita, es muy dura y muy delgada. Y sale una miel bastante oscura y esa no sirve para producir piloncillo granulado. Ese sí para el industrial, sí, para las vinaterías, ese sí. Pero para hacer piloncillo granulado no funciona. No funciona porque no da el color que nosotros queremos. Luego, Adolfo Ortega, su sobrino, explicó su forma de aprovechar la caña de acuerdo a su crecimiento y maduración. Sí, se rinde bastante, pero en su tiempo. En su tiempo de maduración. Y nosotros allá vamos a cortarnos cualquier tiempo, tenemos ahora sí ya mero. Antes nosotros así trabajábamos también. La cortábamos en cualquier día, nada más con que ya alcancemos el lugar donde ya están, ya la empezamos a cortar. Pero ahora no, ahora nos vamos por lotes, cortamos lote 1 que es el principal, el primero, luego lote 2 donde va la medianera y lote 3 donde está la tardía. Y así aprovechamos y le extraemos el 100% de su valor. Pero así cortándola en su tiempo. Finalmente hubo un intercambio sobre el manejo del cultivo de la caña y el uso agroecológico de la milpa. Entre la caña le metemos milpa, en el camino de la caña le metemos milpa. Sí. Técnicamente dicen que eso no se recomienda. Ajá. Pero nosotros aquí, cuando usted, por ejemplo, prepara su tierra, cuando usted prepara su tierra, lógico que le mete un gasto. Le mete. Sale, sí. Mucho gusto. Órale. Sale, don. Pues, ahí estamos. Dale. Dale. Ya que gusten ir a primera, viejo. Ahí están sus puertas abiertas. Gracias, señor. Dale. Dale. Ahí estamos. Con permiso. Dale. Usted invierte, por decir yo así, preparé el suelo, metí el tractor. Y pagué 1200 para la barbechada. Después pagué otros 1200 para el rastreo. Y después pagué 600 pesos para la surqueada. Entonces, no te conviene o no me conviene meter un solo cultivo y desaprovechar la oportunidad de sembrarle otro. Sí, otras plantas, otros cultivos. Entonces yo aquí mezclo eso. Si siembro milpa, pero ya que está desarrollando la milpa a este tamaño, a esta altura de crecimiento, ya empiezo a meterle caña para que no me gane. Cuando yo termino a sembrar la caña, la milpa ya requiere la limpia. Entonces ya vuelvo a limpiar
al momento de volver a limpiar, ya la caña ya está retoñando, ya está germinando. Entonces ya aprovecho doble el trabajo, pues. Ajá, trabajo. Sí. Nosotros allá, pues, como le digo, entonces nosotros como ahorita estamos tumbando la caña, en el camellón le metemos arado, y ya le echamos milpa. Sí. Y ya eso le ayuda también, se le echa tierra a la caña, y así es que la milpa como se va regando, entonces pues, sacamos este lamino, pues ya la soca ya va para acá. Sí, sí, ya va. Sí, la blanca, sí. Entonces aquí lo que recomiendan los técnicos, los campos cañeros, ellos no quieren que uno le meta maíz, milpa. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, acá yo creo que el Pío no me va a dejar mentir. La caña de la milpa en su raíz genera una polilla, unos gusanitos. Y ese gusano es una polilla y es una plaga. Entonces, los señores de los campos cañeros no quieren mezclar eso porque, según esa polilla, ataca la caña. Ah, y, sí, lo va comiendo, lo va tragando, lo va hasta que se ve que la caña se pone amarilla. ¿Pero por qué? Porque abajo viene el hueco. Ese animalito, los gusanitos, están absorbiéndole todo el jugo. Sí, porque ya vemos allá nosotros la caña, alguna ya se empieza a plaguear desde por aquí, esto ya, ya empieza a tener plaga. Sí, eso es lo que hemos ido viendo, por partes, no todas las partes, pero por partes sí ya. Sí. Entonces eso es lo que los técnicos no recomiendan. Pero nosotros, como no tenemos suficiente recurso, pues tenemos que aprovechar el suelo, la tierra, la preparada. Sí. Y ya le metemos ahí, yo le meto muchas cosas. Siembro el maíz, siembro la caña, le siembro pipián, semillas de calabaza. Le siembro a veces girasol. Girasol. O si no, otra especie, por ejemplo, sandía o melón. Y ahí ya se aprovecha. Es una diversidad de cultivo. Y por eso es que a nosotros no nos ataca mucho la plaga. Porque hacemos diversidad de cultivo. De varios productos. De varias plantas. Y si nada más vamos a plantar pura caña y en grandes superficies, pues las plagas atacan una sola planta. Sí, vienen directamente. Sí, directamente. Sí, es cierto. Así es como nosotros trabajamos. Lo vemos así. Ajá. Esa es la...